Hola amigas y amigos de YouTube, aquí con la quinta entrega de mi set Custom, mitos y leyendas típicas. Esta vez vamos con el verde. Y recuerden, cartas común, poco comunes, raras y míticas. Estas cartas tienen un arte, ahorita no todas tienen un arte terminado. Por ejemplo, este lo hice yo, pero es un dibujito ahí que está ahí solo para representar ahí lo que puede ir. Otras ya lo tienen hecho. Bueno, comenzamos. Asamblea de batalla. 3 y un bosque. Es un instantáneo. Las criaturas de elfo, campesino y humanos que controlas obtienen más 2 más 0 y arrollar en este turno. Es una cartita 4. Bueno, aunque es instantáneo, tiene su ventaja, pues es para jugar con agro, obviamente. Y pues es una carta que se ve poderosa, pero el problema es que es campesino, y el campesino y elfos como que estén juntos, pues obviamente solo para este set, pero habría que hacerse un agro dedicado a esto. Ok, cultivadora 1 y un bosque. Criatura campesino humano, aterrizaje, ganas una vida cada vez que entra una tierra bajo tu control del juego. Si es un bosque, ganas 2 vidas. Okay, es como para ganar vida. Danta salvaje 5 y 2 bosques, criatura bestia, arroya 7-6, una bestia, ¿verdad? Ciclo 2 y un bosque. Pon un contador más uno sobre la criatura objetivo. Bueno, eso es lo que va a tener el efecto de ciclo. Recuerden que ciclo es tirar esta carta al cementerio y robar una carta. Y este es el efecto secundario. Embestida de la carreta. 4 y un bosque, conjuro. La criatura objetivo obtiene más 4 de arrollar. Solo puede ser bloqueada por una criatura en este turno. Robo una carta. Bueno, una buena carta, la verdad que. Recuerden que estas cartas que son familiarizadas con la historia del set, pues son un poquito, como por decirlo así, un poquito poderosas, aunque sean comunes o lo que sea, tienen algo bueno, ¿verdad? Espía del bosque. 2 bosques. Criatura elfo. Prestigio, una espía del bosque solo puede ser bloqueada por criaturas con la habilidad de defensor. Bueno, tiene 1-1, ¿verdad? Y prácticamente solo pueden bloquear los muros. Fuerza del buey, bueno, este sí le hice el arte, son de los primeros. 3 y un bosque, conjuro, la criatura que controla lucha la criatura que controla lucha contra otra que no controlas. Puedes buscar una tierra básica y ponerla en el campo de batalla girada. Luego baraja tu biblioteca. Gorila Iracundo, bueno, esta carta tiene algo que me da risa. Gorila Iracundo, 3 y un bosque. Gorila Iracundo es una carta común, 4-3. Bueno, si se fijan bien en esta carta, quitando el dice, bueno, este dibujo lo hice yo, ¿verdad? Esta carta está en Battle for Zendikar, exactamente con el mismo coste, es común, la misma fuerza, la misma resistencia y es verde. Nada más que ahí es una sierpe o no sé qué es. La cosa es que es la misma cosa, es la misma carta en sí. Entonces me da risa. De hecho, tiene solo texto de favor igual que esta. A mí me dio risa, pero son cosas que uno hace, son coincidencias muy grandes cuando uno hace una carta, pero ya ha pasado. Ya me pasó con esa a los campesinos que ya les había explicado. Pues por un lado me gusta, porque son cartas que son diseñadas, que están bien diseñadas, pero es mucha la coincidencia. Guardia Morada 3 y un bosque, conjuro. Puedes buscar 2 cartas de tierra básica, mostrarlas y pon una en el campo de batalla girada y la otra en tu mano. Luego baraja tu biblioteca. Aquí es igual a cultivar, es exactamente lo mismo. Pero donde yo le agrego el dominio de hechizos, puedes poner ambas tierras en el campo de batalla giradas. Luego baraja tu biblioteca. Bueno, es aquí donde ya se convierte en una carta diferente. Pero es casi que cultivar, pero digamos que mejorada con el dominio de hechizos. Jornalero 1 y un bosque. Criatura campesino humano 2-1. Jornalero obtiene más 2 más 0 por cada jornalero que controlas. Bueno, o sea, si tengo 2 de estas, pues ya se sabe que va a ser 4, 4-1. Y así. Bueno, es para jugar con campesinos. Eso es para un mazo de campesinos. Guardabosques, este es el primer arte que yo hice en todas las cartas, este fue el primero. Este es los guardabosques, más uno, no, uno y un bosque y más uno, estoy leyendo mal. Criatura elfo,
Cuando los guardabosques entran al campo de batalla, pon un contador más uno sobre la criatura objetivo. Si esta es verde, ganas una vida. Bueno, eso es una carta de elfo común, está buena. No sé, es una carta muy útil. Y me parece a mí que está bien. Bueno, vamos a ir a los poco comunes. Flora y fauna. 3 y 2 bosques. Conjuro. Ganas X vida donde X es igual a la cantidad de tierras y criaturas que controlas. Retroplanar. Bueno, que se me regreso la carta a la mano. Ok. Golpe minucioso. Esta ya también yo le hice el arte. 2 y un bosque. Encantamiento aura. Encantar criatura. La criatura encantada obtiene arrollar. Si la criatura encantada hace daño de combate a un jugador, robas una carta. Bueno, yo encanto cualquier criatura, la que sea, y si esa criatura hace daño, yo robo una carta. Tan sencillo como eso. Como suena. Guía del bosque lluvioso. Uno y una. Y un bosque. Criatura campesino humano. Arrolla. Pagar uno y dos bosques. Todas las criaturas verdes que controlas obtienen más uno y arrollar en este turno. 2-1. Ok. Aunque este efecto es muy, muy fuerte, o sea, muy pesado. Digamos que yo tengo un agro de criaturitas verdes, pues voy a inflar. Esto va a ser muy, muy incómodo. Aquí yo estaba o hacía que las criaturas verdes, o sea, estamos hablando que solo va a trabajar para criaturas verdes. Es aquí donde se disminuye la ventaja de este efecto. Si fuera cualquier criatura, sí sería montado, pero yo iba a hacer o criaturas verdes o criaturas de campesino. Al final lo dejé en criaturas verdes. O sea, en otras palabras, esto es para un mazo verde. Guía del ganado. Bueno, estas son de las cartas, ya dije que me copiaron como en batallas éndicas. Dos, no es que me las copiaron, es que son coincidencias, porque nadie copió nada, ni yo copié, ni ellos copiaron, simplemente se parecen. Dos, y un bosque, criatura campesino humano, arrollar. Cuando guía el ganado o otra criatura de campesino entra al campo de batalla bajo tu control, todas las criaturas que controlas obtienen arrollar en ese turno. Bueno, una, dos, ya está. Lo que tiene esto es que tiene más fuerza que las otras, porque por ser verde, pues es por eso. Reacción natural. 1, 2 bosques, instantáneo. La criatura atacante obtiene más 3 en este turno. Ok, es instantáneo, solo se puede tirar cuando la criatura está atacando. No se puede tirar antes ni después. Dominio de hechizos. La criatura atacante obtiene más 3 y más X en este turno, donde X es igual al número de cartas de conjuro instantáneo en tu cementerio. Bueno, en otras palabras, si yo tengo, obviamente, que dominio de hechizos equivale a 2 cartas, va a ser una 5-5, más 5. Y me parece que es un buen instantáneo. Regeneración colectiva. 3 y 2 bosques. Instantáneo. Regenera todas las criaturas que controlas. Retrospectiva o flashback, como quieran decir. 2 y 3 bosques. Eso es todo. Bueno, eso sirve como para el agro, una cosa así, pero está bueno. La otra en común es Sierpe de la Sabana. 4 y 3 bosques. Criatura sierpe, arrolla, 7-7. Bueno, es como todas las sierpes, son grandísimas. Si la sierpe de la sabana muere, gana 7 vidas. Bueno, ese es el efecto que va a tener. Se acabó. Visión final: 4 y un bosque. Conjuro, destruye todos los encantamientos. Ganas 2 vidas por cada encantamiento destruido. Eso es todo lo que tiene, pues, este conjuro, pero sirve para pasearse en todos los encantamientos. Ya vieron que son muy cochinos, muy poderosos, pues para eso es. Vamos con las cartas raras. Aglomeración final, 1 y 2 bosques, encantamiento. Puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos. Si controlas 20 tierras o más en tu próximo mantenimiento, aglomeración final está en el campo de batalla. Bueno, por aquí hay algo que si controlas 20 tierras o más en tu próximo mantenimiento, es que aquí no es punto, es coma. Ahora creo que aquí sí va a quedar bien. Vamos a ver. Ok. Bueno, es que así se acomodó, no hay de otra. Si controlas 20 tierras o más y en tu próximo mantenimiento, aglomeración final está en el campo de batalla bajo tu control, ganas el juego. Bueno, dice, necesitas tener 20 tierras afuera para ganar el juego, tan fácil como eso. Cocodrilo violento. 3 y 2 bosques. Criatura reptil, 6-6. Arrolla, cruza pantanos. Destreza. Tiene prácticamente tres efectos, ¿verdad?
Vamos a esto por acá porque aquí hay como una confusión con esto. Ok, ahora sí, porque está rarísimo eso ahí metido. Pero recuerden que estas cartas, cuando haga ya el proxy, ya por Photoshop, ya todo eso se repara. Arroya cruza pantanos y destreza. Cuando el cocodrilo violento hace daño y combate un jugador, puede regresar alguna criatura del campo de batalla a las manos de su propietario. Bueno, esto hace simplemente, ya, y si es un deck negro, pues yo puedo regresar cualquier criatura. Este efecto es porque, bueno, el efecto de regresar criatura es más que del azul, pero esto es porque da a entender que el cocodrilo está en el agua y está atemorizando una criatura, entonces la manda a la mano, por eso era el efecto este, y tiene cadena planar. Desorden natural, 1 y 3 bosques. Encantamiento. Todas las criaturas en el campo de batalla que no sean de artefacto alternan su fuerza por su resistencia y pierden todas sus habilidades. Un bosque y girar, la criatura objetivo no es afectada por desorden natural en este turno. Bueno, esa carta es demasiado poderosa, aunque no lo crean, nada más que no es muy frecuente jugarla. Lo que pasa es que eso le afecta también a uno, es global. Entonces todas las criaturas se alternan la fuerza pero pierden las habilidades, y ahí es donde llega el, pues puede ser el contraproducente. Entonces yo tendría que pagar uno para que, digamos, una criatura mía de las poderosas pues tengan la habilidad activa en este turno. Fuerza natural 3 y 2 bosques, encantamiento legendario. Aquí está el encantamiento legendario del verde. Todas las criaturas verdes y que comparten ese color en el campo de batalla obtienen más 3, más 3 y arrollar. Ok, bueno, eso está por un lado bueno y por otro contraproducente. Pero aquí es donde sí me ayudaría. Panteón. Si una criatura verde entra al campo de batalla con fuerza de 4 más, robas una carta. Bueno, lo bueno de esto es que a mí me sirve porque yo estaría... Si se nota que el deck, esto es enfocado para el deck verde. Casi que los legendarios son enfocados por un solo color. Y entonces esto me daría la ventaja que las criaturas que yo voy jugando, que son verdes, van a tener ese más 3 de plus y siempre va a robar una carta. Y aparte de eso van a quedar con, bueno, con arrollar. Jabalí del monte, 1 y 2 bosques, criatura bestia, amenaza y arrolla. Si el jabalí del monte llegó a ser bloqueado, al final del turno sacrifícalo y pon dos contadores 1-1 en otra criatura que controlas. Bueno, está bien, lo que tiene bueno es que es barato, es 4-4, eso está pues ya muy bien. Lo malo es que si fuera contra un agro, pues simplemente lo bloquean y ya hay que sacrificarlo rápido. Entonces tiene sus pros y sus contras. Rana venenosa, 2 y un bosque, criatura rana, prestigio, 2. Alcance y toque mortal. Ok, eso está muy bien. Cuando la rana venosa entra al campo de batalla, destruye a la criatura con la habilidad de volar. Bueno, eso está perfecto. Y prestigio 2, entonces sería una 3-5, 3-4. Y la verdad que eso está bien y una buena carta. Rey de la finca, un bosque, arroyo, antimaleficio, campesino, avatar. La fuerza y resistencia del rey de la finca son iguales al número de criaturas de campesino en el campo de batalla. Bueno, este sí es un verdadero criatura avatar, pero enfocado. Es como decir el rey de los campesinos, ¿verdad? Ok. Vamos con esta. Sendero fantasma, 2 y 2 bosques. Encantamiento. Cuando el sendero fantasma entra al campo de batalla, exilia un número de criaturas dejando solo una al azar por cada jugador. Bueno, eso es en el caso que esté con criaturas en el campo, que es la lógica. No se pueden lanzar hechizos de criaturas si el jugador tiene una criatura en juego. Bueno, o sea, no se pueden lanzar hechizos de criaturas si el jugador tiene una criatura en juego. Si no hay criaturas en el campo de batalla, sacrifica sendero fantasma regresando las otras criaturas que fueron exiliadas al campo de batalla. Ok, bueno, eso que, lo voy a resumir así porque sí se ve como todavía no está muy... aquí no está, por decirlo así, pulido la leyenda de las reglas. Esta carta entra al campo y si hay varias criaturas, solo va a dejar una. Al azar deja una por cada jugador. El jugador no puede jugar criaturas mientras él tenga una criatura ahí en el campo. No puede jugar otra criatura, a menos que él mate esa criatura y pueda jugar otra. Y si ya no hay criaturas, pues simplemente regresa a las criaturas que fueron exiliadas y ya, eso es todo.
Es una carta como para controlar el juego totalmente. Vamos con las míticas. Faro del bosque. Aquí está el faro, pero para el verde. Pagar X con un bosque, conjuro. Busca en tu biblioteca una criatura con X coste, la muestras y la pones en la mano. Luego baraja, faro en tu biblioteca. Bueno, eso es para irse a buscar una criatura. Dominio de hechizos. O la puedes poner en el campo de batalla. Luego baraja, faro del bosque. Bueno, puedo buscar esa criatura y ponerla directamente en el campo de batalla. Por ese lado, esta parte sería un poquito como montada, porque si pongo una criatura de esas poderosas, pues ahí sí me puedo pasear en todo. Bueno, pero está bien. Invocación, agarro 9 y un bosque, o 9 y pago 2 vidas. Casi que es una caballada, ¿verdad? Criatura legendaria, presencia, puedes pagar un bosque y 6 vidas y exiliar todas las cartas verdes de tu mano para jugar esta carta. Todas tus criaturas obtienen arrollar mientras controles invocación agarro. Siempre que pongas contadores o fichas, pones el doble. La vida y resistencia de invocación agarro que es igual a los bosques que controlas. Bueno, ya vieron lo que hace. Por supuesto, enfocada al verde. Vamos con Planeswalker Hilda, la anciana del bosque. Dos y dos, dos bosques. Criatura legendaria humano. Cuando Hilda, la anciana del bosque, entra al campo de batalla, pon dos fichas de criatura espíritu blancas 1-1 con la habilidad de volar. Si controla 7 tierras, en el próximo aterrizaje trae a Hilda, la anciana del bosque, transformada en Planeswalker al juego. Bueno, eso es muy similar a Nissa, que se juega con aterrizaje, nada más que tiene la ventaja que tiene dos criaturas ficha que la están protegiendo. Vamos ahora con la tulivieja, que es el Planeswalker. Cuando está transformado, Planeswalker Espectro, muestra la primera carta de tu biblioteca. Si es una tierra, la puedes jugar, de lo contrario, la pones en tu mano. Igual a Nissa, esto es igual a Nissa. Aquí no tiene nada diferente. Más uno, menos tres, pongo una carta de ficha, criatura verde, bestia, 4-4 en cargo. Parecido a Nissa, nada más que es más caro, menos tres, no es menos dos. Y menos 7 obtienes un emblema, todas tus criaturas obtienen más 3 de arrollar, que esto es un poquito montado, pero está bien, una carta como para comenzar. Y la carta mítica, maleza implacable, 2 y 3 bosques. Ok, esta carta es más que todo para como el archienemigo, los campesinos. Criatura, maleza elemental. Cuando maleza implacable entra al campo de batalla, destruye todas las criaturas de campesino. Siempre que muera una criatura de campesino, pone un contador más uno sobre maleza implacable. Si maleza implacable obtiene cuatro contadores o más, gana la habilidad de arrollar. Tiene cadena planar y es 3-3. Bueno, entonces aquí sería lo que es las cartas de color básico. Ahora vamos a pasar a las de vacío. Bueno, comenzamos con esta criatura común 2 y un bosque en la mira. Criatura arácnido. Vacío alcance. Siempre que una criatura con la habilidad de volar entra al campo de batalla, en la mira obtiene más dos hasta el final del turno. Bueno, eso es como defensivo. Tucán arcoíris. 1 o 2 bosques. Criatura ave. Vacío. Vuela. Aterrizaje. Siempre que una tierra bajo tu siempre que una tierra. Bueno, siempre que entra una tierra bajo tu control, el tucán arcoíris obtiene más cero hasta el final del turno. Si es un bosque, tu cada arcoíris obtiene más uno y ganas 2 vidas. Vamos con los poco común. Lleno de ácido. Uno. Uno y un yermo y un bosque. Conjuro vacío. Destruye el encantamiento o artefacto objetivo. Si controlas una criatura incolora, en vez de eso, exilias el encantamiento o artefacto objetivo. Puedes traer una carta de artefacto o encantamiento de tu cementerio a tu mano. Okay. Sobre las ramas, vale un bosque vacío. Puedes traer, es un conjuro, puedes traer una carta de hechizo verde que no sea de tierra de tu cementerio a tu mano. Ganas vidas igual a su coste. Está cochinito. Raros. Acudir al llamado 4 y 2 bosques. Conjuro vacío. Pon dos copias por cada criatura que controlas que no sea legendaria, con las habilidades de prisa y arrollar. Dominio de hechizos.
Puedes traer, bueno, se me olvida porque esto hay que dejarlo así. Ah, voy a quitarle esto, ok. Ahora sí, puedes elegir una criatura que controlas para copiar a las otras criaturas exiliadas. Todas esas copias, exilia todas esas copias al final del turno. Bueno, ok, lo que pasa es esto. Aquí hago dos copias, si no tengo mini hechizos, dos copias por cada criatura. Digamos, tengo un elfo y un jabalí, entonces haría dos elfos más y dos jabalíes más. Pero si tengo dominio de hechizos, entonces puedo hacer que todos sean iguales a los jabalíes o todos puedan ser iguales a los elfos. Eso es lo que tiene esta carta. Está buena. Lo hemos usado ya ahí testeando, sí, está cochina. Es que una cosa es buena y otra cochina. Cochina es que se sobrepasa, pero esta es buena. Esta es cochina. Naturalizamiento. Dos y tres bosques. Conjuro. Vacío. Elige uno. Destruye todas las criaturas de artefactos. Y artefactos. O sea, las criaturas de artefacto y artefactos no pueden ser regenerados. O puedo elegir, puedes buscar 5 tierras básicas y ponerlas giradas en el campo de batalla. Luego baraja tu biblioteca. O pon 5 contadores sobre la criatura objetivo que controlas. Esto obtiene arrollar. Ok, bueno, como verán, las tres son cochinitas, pero dices que es cochina, no puedo decir otra cosa. Y vamos con la aberración. Arbóreo titánico, 4, 2 yermos y un bosque. Criatura, titán, aberración, vuelo, prestigio 4. Vacío, prestigio 4. O sea, si uno deja que este bicho tenga prestigio, va a ser 12-12. Arbóreo titánico no puede ser contrarrestado. Si Arbóreo titánico muere, deja dos criaturas, ficha verde, bestia 4-4 en el campo de batalla. Si muere teniendo prestigio, ganas vidas igual a sus contadores de prestigio. Bueno, ya vieron lo que hace. Vamos a irnos a la tierra. Bosque ruidoso, entra girada al campo de batalla a menos que pagues 2 vidas. Girar le agrega un bosque o un yermo a la reserva, a tu reserva de maná. Y 5 y girando la criatura objetivo obtiene arrollar o +2/+2 en este turno. Bueno, y aquí quedamos con las cartas, los colores básicos. Y luego vamos a entrar en el próximo video con lo que son las multicolor y las de vacío y las otras que serían las híbridas. Entonces vamos a entrar con todas esas juntas en el próximo video. Gracias por ver el video.